Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano TV que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. Y hoy vamos a hablar de Bolivia porque nos sigue preocupando mucho la situación que vive el pueblo boliviano a partir de eh, esta división tajante que lamentablemente se ha producido en la izquierda en el movimiento socialismo. Un tema que viene ya de largo y que eh, en estas últimas semanas se ha agravado porque no solamente hay detenciones por parte del gobierno hacia el grupo de Evo Morales sino también persecuciones de todo tipo, gente que pasa la clandestinidad como Juan Ramón Quintana y envía comunicados desde allí o sea realmente parece inconcebible lo que está ocurriendo en función de que frente al avance del imperialismo de la extrema derecha en el continente, esto es lo único que no habría que hacer. Pero para hablar de esto, eh, hemos entrevistado a un compañero que realmente nos parece muy importante eh, cada vez que reflexiona y analiza la situación de Bolivia y del mundo. Eh, se trata del filósofo boliviano Rafael Bautista, un hombre que tiene publicados numerosos. Eh, libros y también artículos que en resumen latinoamericanos generalmente los publicamos porque nos parecen importantes para analizar la realidad eh, latinoamericana e internacional. Vamos a hablar entonces con Rafael Bautista de lo que ocurre allí en Bolivia con este problema del movimiento al socialismo. Rafael, eh, queríamos hablar contigo un poco sobre... ¿Cómo estás viendo la situación de Bolivia, que nos preocupa eh, muchísimo por todos estos últimos encontronazos y más que encontronazos entre el sector de Lucho Arce y el de Evo Morales? Porque creemos además que no afecta solo a Bolivia, sino que afecta a todo el continente eh, esto que ocurre. Entonces, ¿cuál es tu idea de lo que está pasando y cómo ves la evolución de esto? Bueno, es algo que he ido yo describiendo ya desde el 2018 de modo recurrente y apuntando a un desmoronamiento implosivo dentro del propio partido de gobierno que eh, sufrió, digamos, el golpe de Estado en el 2019. Y digo, digamos, porque no se trataba de un golpe al gobierno, sino básicamente era... Lo, lo proyectado de ese golpe era la, eh, el asalto del Estado plurinacional y su carácter indígena popular. Y eso quiero establecer yo muy bien este, de inicio, porque aquí las cosas están demasiado maniqueas. ¿no? Ustedes ya se habrán dado cuenta que de uno y otro lado se están desvelando, como decimos, acá nos están que se llama mostrando trapitos al sol a la vista de todos, lo cual eh, políticamente hablando no es nada prudente sabiendo que la derecha y siempre los intereses oligárquicos son los primeros en festejar esta ya pérdida de credibilidad que había tenido otra vez de modo repuesto el gobierno del MAS una vez que el pueblo recupera la democracia en el 2020 y fruto del 55% de apoyo popular, otra vez el MAS vuelve a ser gobierno, pero no aprendieron nada, y no aprendieron de tal modo nada, de que simplemente dieron continuidad a lo que se había hecho en el gobierno en, en, en el periodo de 14 años, y yo también lo he manifestado haciendo críticas al respecto, y que eh, en vez de reencantar, con el proyecto genuino y legítimo que el pueblo había introducido como horizonte político en la propia Asamblea Constituyente y que fue diluyándose, sobre todo en la última gestión del gobierno del de presidente Evo Morales, eh, que eso suponía, y, y eso es lo, lo, lo triste del asunto, ¿no? que el nuevo gobierno del MAS aprendiese. O, por lo menos, intentase remediar los graves y catastróficos errores en los cuales ya se empezó a incurrir en la última gestión. Y el pueblo lo, lo manifestaba de modo vehemente. Esto requería un reencauce del proceso de cambio. Pero eh, ustedes eh, sabrán también cómo en Argentina es que se decide no solamente la dupla del más en Buenos Aires. O sea, imagínate, el pueblo había recuperado la soberanía política y otra vez se les arrebatada, y ni siquiera al interior del país, sino desde fuera, se decide por encima de la soberanía política, no solamente en la candidatura eh, y poniendo una ficha de, de Evo Morales, que era el, el anterior ministro de Economía, el actual presidente Luis Arce sino desconociendo otras duplas que se habían propuesto desde las bases mismas. Y también se introdujo gran parte de ese aparato político, de esa burocracia política que se mantuvo en los 14 años y que servían a intereses ya no de consolidación de un proyecto popular, simplemente eran ya intereses partidarios y, eh, ¿qué se llama esto? Intereses que tienen que ver nada más eh, con la eh, mantención y la amplificación del poder ya obtenido. Entonces, ahí imagínate: este, el, el, el expresidente Evo Morales llega a Bolivia en plena eh, reposición del gobierno y actúa como si fuese un, un, un paralelo gobierno. Y eso fue lo que empezó a eh, generar fricciones ya entre el partido y el gobierno. Y este, de ahí empezaron lo que yo llamo no reponerse una cultura política que aquí se lo conoce como el movimientismo nacionalista o el nacionalismo movimentista mejor, que desde el 52 se convirtió en cultura política. Y se corrompió de tal modo que los últimos referentes prácticamente llevaron a expulsar y votar a todos, que fue eso, el, la sonada del 2003, la, guerra del, la llamada guerra del gas, y que condujo inevitablemente a la asunción del primer presidente indígena de nuestro país. Y esto porque la gente se cansó a tal grado de la misma casta política. La misma élite que básicamente había, a, había asaltado el Estado como su patrimonio privado y que en una especie de pasanácu, le llamamos nosotros acá, una especie de, de, cooperativa, de, de cooperativa corrupta del poder, se repartían los gobiernos entre la misma élite. Y esa élite es también la que se introduce, la que es reciclada dentro del más. Y es la que también ha tenido mucho que ver en la implosión del partido en, la, en el golpe de Estado del 2019. Porque ese tipo de sucesos no, ha, no, no son solamente desde afuera. Tiene que haber complicidad interior. Y hoy en día esa cultura política del nacionalismo movimentista también ha penetrado al más. Y, y digamos, esa es la naturalización de la corrupción en cultura política. Y que eso denota de que eh, quienes tenían la tarea de reencauzar el proceso de cambio, eh, no tenían ni idea de cómo hacerlo. Ni siquiera habían hecho su tarea de eh, analizar el por qué habían perdido el gobierno por un golpe de Estado fabricado, planificado como revolución de colores, ni siquiera habían tenido el tino de rehacer digamos la presencia popular de, dentro del gobierno y simplemente acudieron a lo típico que en Bolivia se conoce como el prebendalismo sindical y político entonces en esas condiciones ya se imaginarán ustedes en qué iba a devenir aquello es una pugna por el poder ahora pero en eso eh, los continuos las continuas reflexiones que he ido publicando al respecto, eh, detallan y este, advierten sobre la peligrosidad de bajar al gobierno antes de que cumpla su periodo democrático. Porque eso nos llevaría, incluso ahorita, nos llevaría a un estado de eh, lo que llaman los mexicanos un desmadre en la política. Nos llevaría incluso a la figura del Estado fallido. ¿Tú piensas, no, no, que Evo, uh -huh. ¿Tú piensas que Evo y el sector de Evo están empeñados en esa, en esa posición? Cuando ellos plantean eh, la renuncia de Arce, eh, tú tienes la idea de que ahí hay que poner una luz roja porque sería un desmadre. Sí, porque imagínate, o sea, los tiempos tienen mucho que ver en la política. Este, un gobierno que ha salido de un golpe de Estado en el cual se ha desfalcado al Estado y tiene necesidad de reponer incluso económicamente al propio Estado, necesita estabilidad política, necesita estabilidad social, necesita estabilidad económica. Pero aparte de los errores también que comete el gobierno y que demuestran también que el famoso modelo económico-productivo social eh, hizo aguas porque... No puedes tú confiar de modo inerte, o, o más bien no te podrías confiar en la inercia de un modelo que se cree que actúa por sí solo. O sea, los modelos, por más modelos perfectos que sean, necesitan de impulsores y siempre de adaptabilidad en las circunstancias presentes. Si el gobierno ni el de Evo ni el gobierno de Arce jamás tuvieron lectura geopolítica del asunto y hoy en día no tener lectura geopolítica es ya no solamente un craso error es es, es lo que llamamos un prácticamente eh, una ceguera total de lo que está sucediendo en el mundo y lo que el está suicidio. pasando en Bolivia un suicidio estatal lo que está pasando en el mundo en todas partes del mundo por ejemplo, acaban de inaugurar el puerto de Chancay. Le están llamando de Chancay a Shanghai, que eso está amenazando incluso la presencia geoeconómica de Estados Unidos del dólar, porque básicamente están llamando eso el puerto de Sudamérica. Bolivia sería la más interesada y también China, por mediación de China para que nos conectemos de una vez por todas al Pacífico, que es la economía del siglo XXI por puertos peruanos y ya no depender jamás de los puertos chilenos que para nosotros siempre ha sido un déficit no solamente comercial sino económico y además geopolítico. en esas condiciones en la cual un gobierno necesita eh, replantearse su presencia geopolítica aparece una desestabilización social y política desde, sus propios, eh, desde, de, desde su propia matriz política. Entonces uno dice aquí qué pasa? O, o quién no tiene la lectura adecuada acá? O ambos están peleando ya por cuotas de poder, ambos han perdido el norte y no tienen la prudencia política necesaria para establecer de que midamos los tiempos políticos, arribemos al 2025 con candidaturas creíbles y no nos hagamos el problema este de generar una suerte de disputas extemporáneas, anacrónicas que lo único que va a hacer es que la gente y el pueblo mismo pierda credibilidad del partido en función de gobierno. Y ahora, por ejemplo, este, un partido como el más dividido por el ala de vista, por el ala arcista, no reúne las condiciones necesarias para hacer gobierno el 2025. Y eso va a suponer que la derecha pueda aprovechar eso bajo tutela imperial para apoderarse, porque aquí el litio tiene que ver en el asunto. Yo alguna vez he lanzado la hipótesis en una conferencia de que pareciera más bien que ambos sectores han adquirido compromisos distintos en torno a la explotación, la producción y la comercialización del litio. Si esto es así, entonces se entiende el que haya intereses por detrás que están jugando a desestabilizar de tal modo el asunto. De que esto nos lleve a, un, a, a una situación de desmoronamiento de la estabilidad estatal, de una ya no credibilidad en el, en, el, en el partido que asumió la tarea de la constitución del Estado plurinacional, y esto tenga consecuencias graves para nosotros. La primera consecuencia va a ser. Este, el, el, la destrucción del estado plurinacional y el escarmiento de cualquier tipo de proyecto popular ya no solamente en bolivia sino también en los otros países de la región entonces que ninguno de los dos bandos tenga una lectura adecuada del asunto para eh, si, si estamos en un enfrentamiento por lo menos lo haremos eso de modo discreto y al interior de este el, el partido de gobierno pero no, o sea, de modo maniqueo, este, hasta grosero, ustedes están viendo las declaraciones de uno y otro bando. O sea, eso ya es la defenestración total. O sea, eso, eso ya no es lucha ideológica. Eso es, eso es lucha fratricida ya. Y cuando uno ve eso, dice ¿dónde han quedado los principios? ¿dónde han quedado lo programático? ¿dónde ha quedado el horizonte político? Entonces, eso es lo preocupante y lo que nos hace pensar de que aquí hay un tercero y un tercero que está calculando muy bien sus opciones de éxito mediante lo que, llama, lo que se llama siempre, ¿no? La eh, The Dog Circle, o sea, el, el, la pelea interna y claro. que a nadie le conviene eso al interior del propio eh, partido, del propio gobierno y que eh, está amenazando con más bien conducirnos a una fractura del bloque popular y esto sería lo más desastroso Rafael y, y pensando en un futuro un poco más positivo no ves la posibilidad de un tercer candidato salido desde el MAS o sea por ejemplo este, este nombre que permanentemente eh, eh, surfea Andrónico eh, habría acuerdo para eh, de ponerlos en conos si hay un tercer candidato en pu esta puja eh, de caudillos? Yo no veo un candidato potable ahorita. No lo ves. Eh, el presidente Arce este, no es un líder, menos un líder carismático. Es difícil que él pueda congregar, digamos, ¿no? a un pueblo en un proyecto de semejante magnitud como el que nos hemos trazado. En, la, en, el, en el proceso constituyente. Ahorita, además, tiene un reto que requeriría este, salir de modo ventajoso en esta coyuntura por medio de acuerdos estratégicos. O sea, ahorita Bolivia está en una estabilidad demasiado frágil. O sea, la falta de combustible, la subida de precios, la inflación, la falta de dólares, todo eso está tentando y este está mermando la credibilidad del gobierno por otro lado el empecinamiento también de eh, el ex presidente Evo Morales nos está conduciendo a la situación de eh, que prácticamente es una lógica no me gusta el término pero hay que decirlo es una lógica imperial la que dice o yo o nadie y si yo caigo que, que caiga el mundo entero o sea, es, eso no es hacer política. Y es un político jamás debería de plantearse como solución última. Porque no está jugándose su figura, sino lo que representa su figura. Y lo que ha representado la figura del expresidente Evo era pues el indígena convertido en horizonte político. Y ahora moralmente la desacreditación que también está sufriendo merma las posibilidades que pueda tener él para eh, sobresalir en una contienda política y desgraciadamente de esto se valen esos elementos infiltrados que también en el gobierno del Evo estaban aquí como te dije o sea el Evo es el que prácticamente hizo la plancha gubernamental desde Buenos Aires poniendo de nuevo a su gente y su gente es la que después le da la espalda se se repite de nuevo lo que, lo que yo llamo el síndrome del rey cercado. O sea, lo encumbran de tal modo al rey que lo, que, que lo convierta en una figura divina y cuando este se quito, cuando ya no le sirve, lo sacrifican. Y se van a buscar un nuevo líder a quien sacrificar de nuevo. Pues es lo que están haciendo, es lo que han hecho en, el, en, en, en la última gestión. Entonces, antes que era factor de unidad popular. El, el, el expresidente Evo hoy día ya no lo es. O sea, ha, políticamente ya no ha tenido la lucidez anterior y ha cometido errores estratégicos muy graves que le están costando ahorita, ya no solamente credibilidad, le está costando su imagen y la disolución del MAS, porque se está quedando con el núcleo duro. Y cuando alguien se queda con el núcleo duro, eh, se ve tan arrinconado que es capaz de eh, adoptar la opción del suicidio político. Es lo triste, ¿no? Como un líder que prácticamente ha tenido repercusión mundial, él mismo genera las condiciones para que este, implosione su propia presencia política en el país. Entonces, fíjate, el panorama es complejo y esto. Eh, nos está llevando a, a, a lo más peligroso, que sería el desmoronamiento del proyecto popular, del bloque popular y del horizonte plurinacional. ¿Cómo ves a la derecha? Porque la derecha eh, hizo un viaje a, a Estados Unidos, se juntó allí con, antes de ganar Trump, me estoy refiriendo, eh, y aparentemente no tiene figuras nuevas. Eh, Siguen siendo las mismas eh, que cuando el golpe de Estado. O sea, Mesa por un lado, Camacho, por, que está preso por el otro, el tuto Quiroga. Eh, ¿Crees? Porque está claro que la derecha mira desde la platea esta pelea. Ahora, ¿crees que tiene posibilidades reales de, de llegar al gobierno eh, si esto no se resuelve antes del 25? Es triste decirlo porque uno también mide a sus adversarios, mide su envergadura hasta intelectual. Pero la derecha boliviana creo que es la más ignorante de toda la región. Es la más eh, entreguista. Es la más vergonzosa. A tal grado de que uno dice, y estos nos han gobernado tanto tiempo, uno, uno siente vergüenza al tener que admitir que la derecha boliviana no tiene ni siquiera un voltio de luz, con eso te digo todo. Ahora, la derecha ahorita no tiene, como lo ha demostrado en el golpe, o sea, la única posibilidad que tiene de subir al poder es asaltando el poder. Ahorita están haciendo intentos de eh, congregar a toda la derecha y quieren este, acá eh, otra vuelta. Lo único que saben hacer es copiar, quieren copiar el modelo Milei. Quieren una mileización de Bolivia. Y eh, la derecha en eso es tan entreguista que depende, pues, de quién esté orquestando la, la, la política exterior en Washington. Ahora imagínate con semejante marco rubio que vamos a tener de secretario de Estado. Ahí la región está prácticamente entre la espada y la pared, y aquí sí... Vamos a tener que repensar otra vez lo que siempre decimos. O sea, la liberación tiene que ser continental. Si no, a Estados Unidos no le queda otra. Imagina, imagínate, eh, Laura Richardson, que es, digamos, la encargada, la jefa del Comando Sur, de la reposición de. ¿Qué se llama esto? De la doctrina Monroe con las nuevas adendas no manifestadas, lo que yo estoy llamando el capítulo Rusia y el capítulo China. Eh, ¿Sabe lo que va a representar el, el proyecto que China ya ha inaugurado del puerto de Sudamérica? Y fíjate, estaba revisando ahí, información y el propio diario británico, The Daily Telegraph, Dice algo así: voy a citar esto. Eh, el objetivo sería en Perú, o sea, la, la influencia norteamericana está filtrando este tipo de amenazas, de un nuevo escenario de guerra mundial entre China y Estados Unidos. Porque no nos olvidemos, el gabinete de Trump ahorita es eminentemente sinófobo. Y están arremetiendo ya contra los programas controvertidos chinos de infraestructura global que se llaman las rutas de la seda. Entonces, dice el Daily Telegraph, la inauguración del puerto de Chiang representaría un casus belli, que sería solo el inicio, porque hay cientos de proyectos chinos que también podrían ingresar vía este, el puerto de Chiang y que van a ser definitivos para reponer de modo decisivo desde Washington un nuevo tipo de injerencias este, híbridas. Porque ahorita, Trump, por ejemplo, no va a orquestar golpes clásicos, sino ahorita lo que la administración nueva ha aprendido, porque Trump no es ningún tonto tampoco han aprendido porque además le han, le han fallado su aparato este, estratégico proveniente de los halcones, que muchas veces actuaban por su propia cuenta sin el beneplácito del propio presidente, van a activar guerras híbridas. O sea, estaríamos ante la amenaza inminente de un proceso de balcanización en Sudamérica, sobre todo. Porque acá no nos olvidemos. Ustedes en Argentina están amenazados por la presencia de judío israelí, británica, norteamericana, en la Patagonia, por ejemplo. Los, los intereses sobre el litio, este, ya mi ley ya los ha ofertado al capital israelí. Entonces, y no hay que olvidar que. Antes de que se conforme el Estado de Israel, Argentina también era una, opción era una opción para conformar un Estado de Israel. Y los problemas que va a ocasionar esta eh, destrucción de los avances sociales que ha tenido Argentina, va a conducir a lo que en otros lugares también va a conducir, como en el caso de Ecuador. Lo que estaba pasando en Perú, pero digamos en Perú, la, la presencia comercial con China le va a dar un respiro a ese gobierno siempre y cuando no objete ese tipo de presencia que es fuerte en Perú. O sea, la presencia china es fuerte desde, desde la culinaria hasta la comercial. Pero van a activar eh, problemas limítrofes en todos lados. Y imagina la gran cantidad de inmigrantes que tiene Argentina, de bolivianos, paraguayos y otros. O sea, ahorita estamos en la inminencia de una amenaza de balcanización regional que eh, se activaría para impedir que Sudamérica se desacople de la geoeconomía del dólar. Y en Bolivia lo que he destacado yo en otro tipo de artículos es que el triángulo del litio ya está roto. Yeah. Ya prácticamente ley ha rifado una parte de ese triángulo. Chile ya tiene sus convenios con Occidente. Y Bolivia es la única, y si no sabe calcular, administrar de modo estratégico el litio, ya no como un mero commodity, sino también incluso como respaldo este de nuestra propia moneda y que nos sirva como un activo estratégico a nivel global nosotros también nos vamos a tener que enfrentar a una nueva injerencia de carácter mucho más sofisticada porque no en vano está Elon Musk dentro del gabinete de Trump ya o sea, básicamente se dice Elon Trump está manejando los hilos en cierta medida en el gobierno nuevo de Trump y que este, eh, lo único bueno con Trump es eh, que no es uno de los warmongers como son los demócratas, ¿no? O sea, con, con Trump no habría guerra mundial. Ah. Pero ah, nos va a ir de la fregada a nosotros. Es más, están pero, tratando de activar el proceso de balcanización en México también. También. Pero fíjate cómo se va eh, Biden, <laughs> autorizándole a Zelensky. Eh, o sea, que buen, buen regalo le deja a Trump eh, en sus relaciones con Rusia. Cerramos ahí, nos quedamos con esto que has planteado que es, es peligroso, lo de la balcanización, y evidentemente hay que, hay que trabajar sobre eso. Y ojalá, ojalá prive en los dos, en uno o en otro, la cordura para darse cuenta de esto que también estás exponiendo, ¿no? el peligro que significa esta, esta batalla que empezó. Coincido contigo totalmente cuando Evo vuelve y se, ha, se plantean como dos gobiernos. Eh, y lo tremendo, Rafael, es la base, la base dividida. Dos, dos Bartolinas, dos COP, dos, uh -huh. dos, dos, todo dividido. Eso, eso es triste después de todo un proceso como el que ustedes dieron para derrocar un golpe de Estado. Ahora fíjate lo que sucede a nivel global y es digamos algo que estoy pensando para un nuevo ensayo sí. reflexivo al respecto. La legitimidad imperial está desplomándose en la tierra. Falta que se desplomen los cielos porque los cielos siempre han sido lugar eh, de referencia epistemológica para los pueblos. O sea, ese es el horizonte utópico que se plantea un verdadero proyecto. En consonancia con una crítica este, eh, profunda al sistema, mundo que vivimos. Y donde hemos recibido ya la señal de que esta posibilidad del, del desplome, ya del horizonte utópico que por cinco siglos se ha impuesto en el mundo, o sea, como proyecto moderno occidental, es en Nueva Zelanda. Todo el mundo ha visto la resistencia que se ha activado en el Parlamento neozelandés al grito del Kamate, Kamate, Kaora. Y eso ha repercutido de tal forma de que está empezando a revitalizar un nuevo proceso de resistencia, porque ahorita quienes están en, el, en, en la resistencia mundial, curiosamente, son los pueblos negados por el mundo moderno, que son los pueblos indígenas. Y ellos reciben muy, bien, es, reciben muy bien esa sintonía, esa frecuencia que está brindando Nueva -Zelanda, eh, Zelanda para empezar también a reactivar ese llamado ancestral que significa tenemos que reponer nuestras utopías. Porque el capitalismo ya no da más, sabemos eso. Está tocando los límites físicos mismos del planeta. Pero aún no. así, con, con cada innovación en nombre del progreso y el desarrollo, se eh, atraviesan esos límites con un serio riesgo de convivencia futura. ¿Y por qué sucede esto? Porque sigue vigente el horizonte de expectativas que ha generado el mundo moderno capitalista. Entonces los pueblos tienen que despertar en eso porque... Estamos viviendo un periodo apocalíptico en el cual va a haber un desplome tremendo, no solamente a nivel financiero, económico, sino de un desplome de, de la credibilidad en, en el proyecto mismo que el mundo moderno ha, ha globalizado. Políticamente, ahorita el, 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 el llamado primer mundo está en el piso. Europa ya no va a jugar ningún papel geopolítico de aquí en adelante. Entonces, nosotros teníamos la. ¿Qué se llama? La la posibilidad de tener algún, algún bloque que este, significativo en el BRICS y Lula. También ahí nos pone la tranca y no permite que Venezuela ingrese a aquello. Hasta el ASEAN tiene mejores posibilidades en el BRICS que nosotros. Entonces, para esto necesitamos también reformular nuestras categorías de interpretación política para saber en qué tipo de mundo estamos y cómo la injerencia imperial va a tratar de sobrevivir a costa nuestra, infiltrándose en nuestros propios movimientos populares con estas ideologías del progresismo, WOC y compañía, que lo único que han hecho es minar el campo popular y no posibilitar de que se consolide en bloque popular, sino diseminando las luchas, este, separándolas, haciendo ver que las luchas son corporativas y no responden a un proyecto popular único. Eh, un abrazo grande, Rafael, y seguimos conectados. Ya, pues siempre. Bueno, un abrazo. Y... y esto es todo por hoy. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene con más resumen latinoamericano.